Aquel día íbamos con Jesús a la aldea de Naín. Junto a nosotros venía un grupo de gente. Cuando estábamos llegando, vimos que salía del pueblo una comitiva fúnebre. Un grupo de hombres portaban un cadáver sobre un pequeño féretro y otro grupo de mujeres le seguía. Nos acercamos a la comitiva. Según nos informaron, el fallecido era un muchacho joven, hijo único de una mujer viuda. La madre lloraba desconsoladamente. Jesús, al verla, se sintió profundamente conmovido. Con su mirada profunda y llena de ternura le dijo: «No llores». Pero la madre no alcanzaba a entender por qué Jesús le decía esto. Entonces Jesús se acercó al féretro, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Y él, imponiendo su mano sobre la frente del muchacho, exclamó: «Muchacho, yo te lo ordeno, levántate». Al instante el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Todos se quedaron sobrecogidos y empezaron a alabar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido de entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo». Recuerdo que la noticia de este suceso se extendió por todo el territorio judío y las regiones de alrededor.